Bienvenidos una vez más a Cuentos y Juguetes de Adri. Hoy vamos a ver una nueva muñeca Ever After High. Pero esta vez la muñeca viene con un bello playset. ¡Fiesta de sombreros! ¡Vamos a verla! Pero recuerda, si te gusta, no olvides darle like. ¡Ahora sí, vamos allá! Y este es el playset que vamos a ver hoy. Miren, trae la muñeca Madeline Heather. ¡Wow! Tenía muchas ganas de tener esta muñeca. Y es una fiesta de sombreros. Mírenlo aquí armado. Y pues se puede usar con unas cuantas muñecas de Ever After High. ¡Miren, trae anillo! ¡Qué bien! Vamos a ver si me sirve. Y entonces vamos a abrirlo ya, que estoy súper emocionada. Ok, aquí lo tenemos. ¡Vamos a armarlo! Ya tengo el set armado y ahora vamos a ir viendo pieza por pieza. Tenemos a la muñeca Madeline Heather, pero también la podemos usar con otras muñecas como su amiga Robin Queen. Empecemos con los accesorios. Trae unas cuantas tacitas de té, porque es una fiesta de té. Ven, y podemos intercambiarle los platitos y hacer combinaciones de colores. También trae esta mesita para poner todos los dulces. Un cupcake de fresa con una cereza. Un pastel de chocolate con fresa. ¡Qué rico! Unas galletitas, miren qué lindas. Y un cupcake de chocolate con crema celeste. La mesita está decorada con una rosa y se le da vuelta la bandejita de arriba. Miren qué detalles más lindos. Seguimos con la mesa. Se le pueden remover las patas para poderla guardar mejor. Esto es como un calcito. Y trae decoraciones de libros, pero no se le pueden quitar estos libros porque están atornillados. Me encanta en color morado. Y aquí se le puede poner la mesita de los dulces, ¿ven? Para que no se mueva. Vamos a seguir con los accesorios. Esta es una cafetera. Miren, rositas. Esta es la dulcera, la azucarera. Y este es para la crema. Están súper detallados. Esta es la otra mesita que trae una lámpara desarmable. Una lámpara de techo. Miren cuántos detalles. Y la mesa es como en forma de tronco de un árbol con rositas. La mesa es un reloj, qué curioso. Y también trae este banquito donde podemos guardar todos los accesorios al final del juego para que no se nos pierdan. Y además nos sirve como asiento. Ok. Vamos a coger a Madeline Heather, la hija del sombrerero loco. Por eso este playset es una fiesta de sombreros. Miren su cintillo, es un sombrero, por supuesto. Con decoración dorado y plateado y morado. Su pelo me encanta. Esta combinación de celeste con morado le queda perfecto. Y su vestido tiene toques de tacitas y con encajito. ¡Vamos a ver los zapatos! Son como color cobre o material envejecido. Y trae estos lacitos decorativos en las manos. ¡Miren el anillo! ¡Es una tacita de té! ¡Me sirve! ¡Yes! Seguimos con la silla. Miren qué linda está esta silla. Una combinación de colores bella y con muchos detalles. Parece real, ¿no creen? Esta es la parte que más me encantó del playset. Bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado este playset. Y si quieren ver historias con este playset, denle like al video. Y si no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal. Aquí encontrarás muchos videos variados. Así nunca estarás triste. Bye, bye. Nos vemos mañana en el próximo video. City. I got chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, too hot. Call the police and a fireman. Too hot, too hot. Make a dragon wanna retire, man. Too hot, too hot. Say my name, you know who I am. Too hot, too hot. And my bad about that money, break it down. Girls hit your head.